se llevará a cabo un filtro de seguridad en una de las avenidas más transitadas de Cuautitlán Izcalli. Caballeros, vayan sacando sus pertenencias y pongan a su relación. ¿Qué vienes armado, caballero? Cuautitlán es uno de los lugares más peligrosos del Estado de México. Esto lo ha vuelto un blanco para la autoridad, quien ha enviado a sus mejores elementos. Y estos pueden hacer valer el peso de la ley. Tenemos un reporte de una persona sospechosa que abordó la unidad. ¿Qué te guardaste, Manuel? Ahí vas a ver, chécalo, ¿qué se guardó? Cuenta con una blanca, la cual también es un boxer. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando estés frente a mí? Sales a la calle tratando de robarme. No creo que eso pase, vas preso por cobarde. Chico malo, chico malo. El grupo de fuerzas especiales, los GOPS, se enfocan en realizar acciones de alto impacto en las calles de Cuautitlán. Su principal función son la contención y la detección de narcóticos, la aprehensión de criminales y el combate contra el crimen organizado. Y sí, la prevención del delito. Vamos a salir con toda la disposición de llevar a cabo nuestro trabajo, nuestro actuar policial, como debe de ser, dando nuestra seguridad, ya que en la casa también nos esperan. ¡Atención! ¡Firmes! ¡Chao! ¡Abordar las unidades! ¡Chao! El grupo de inteligencia ha detectado un inmueble que se encuentra invadido por ciudadanos. Se presume que el sitio es ocupado como un centro de tráfico de sustancias ilícitas. En esta ocasión se cuenta con la ayuda de un K9, es decir, un canino entrenado para la detección de armas y drogas. El K9 puede estar desconcentrado, porque además de ser un cerco de narcomenudeo, probablemente esta sea una casa de consumo, por lo cual debe de haber distintos residuos de otras sustancias, lo que hace la labor del canino aún más difícil. Ha logrado identificar un olor debajo de las maderas. Este podría ser el resultado que buscaban los oficiales. Pásenme la bolsita, porfa. Pues ya estaba muy. Lo que se tuvo bien del apoyo de los compañeros de Cuautitlán Izcalli, así como de la Unidad Canina, tuvo bien identificar una bolsa blanca con características propias de la marihuana, hierba verde de color verde, y dos pipas, las cuales regularmente se utiliza para quemar lo que es o cristal. Gracias al K9 se ha logrado asegurar 5 personas, ya que en el domicilio se encontraron sustancias ilícitas en una cantidad mayor a la permitida, la cual muy probablemente se usaba para comercializar. ¡Saludar! ¡Yo! Vamos a iniciar el operativo, ya que estamos acostumbrados en todas las colonias donde tenemos los temas de incidencia delictiva. Saben hacerlo, han demostrado el trabajo y vamos a darle. ¿Entendieron la orden? Señor. Atención a sus unidades, romper la formación. Yo.
se llevará a cabo un filtro de seguridad en una de las avenidas más transitadas y principales de Cuautitlán Izcalli. Eso con el fin de evitar robos, asaltos, robo a transporte público. Ya ven que se han visto varios asaltos en las combis, y eso es con el fin de evitar todo eso. Los oficiales realizarán inspecciones a vehículos de cuatro ruedas, como también a los motociclistas, ya que pues ese es el modus operandi: ir con una cola o con una motocicleta, venir armados y asaltar. Así que ese es el propósito de este filtro de seguridad. Hay veces que la gente pues sí se molesta, pero créanme que menos de 3 minutos puedes seguir libremente con tu camino. A ver qué resultado tendrá este filtro de seguridad. Una revisión de los vehículos, únicamente verifiquen que no vengan tomando, que tengan el interior del vehículo. Cualquier situación, lo orillamos y procedemos a revisarlos y a bajar a las personas. Nos destruimos sobre la línea que tenemos de seguridad. De pronto, los policías han identificado un vehículo que no cuenta con las placas. Al señalarle el alto, el sujeto intenta evadir el filtro de seguridad. El conductor ha sido asegurado. Al revisar el interior del automóvil, se ha encontrado un arma de alto calibre. Esto es un delito muy severo, así que será trasladado a la autoridad correspondiente para que determine su situación jurídica. Aproximadamente 5.6 millones de personas utilizan el transporte público para trasladarse en el Estado de México. Por su alta afluencia, lo vuelve un foco rojo en materia de delitos. Para garantizar la seguridad de los habitantes, se realizan distintos operativos de rastreo y prevención. Operativo de transporte seguro. Todos desciendan, por favor. Únicamente las femeninas se quedan a bordo. Desciendan los caballeros. Los oficiales se percatan que un usuario, antes de la inspección, oculta algo entre sus pertenencias. ¿Qué te guardaste? A ver, ahí pásale, pásale. A ver, chécalo, ¿qué se guardó? A ver, chécalo, chécalo ahí. Ahí quédate, Lalo. No descuiden ahí. Otro que verifique este caballero. De ese lado. Buenas noches, ¿todo bien? ¿Esa de quién? Es un operativo de transporte seguro, ya que tenemos un reporte de una persona sospechosa que abordó la unidad. Para evitar alguna situación de robo o asalto, es por eso que estamos implementando estos operativos. Muy bien, les cuento lo que acaba de suceder. Por medio de cámaras de vigilancia, se reportó a un sujeto que probablemente iba a delinquir en el transporte público. Ahorita los oficiales actuaron de manera inmediata, realizaron una inspección a esta combi, a este vehículo. Jefe, un boxer, una navaja, 40 XS verde, señor. ¿Dónde eres, Naco? De aquí de Galaxia. ¿Qué edad tienes, caballero? 27 años. ¿A qué te dedicas? Soy jalatero. ¿Qué es esto que traes aquí, caballero? Marihuana. ¿Y por qué lo porta? Oh, man. ¿Qué tenemos de resultado?
Juana. Tenemos una hierba, una bolsa de plástico con hierba seca de color verde, características propias de la marihuana. También cuenta con una blanca, la cual también es un boxer y es con una navaja. Dale, va, pásenlo. Pásale, caballero. Vamos a avanzar a la delegación de Cuautitlán para poner a disposición de la oficialía calificadora. Evitamos una tragedia que podía pasar, que ese caballero con alguna cuestión que pueda traer ya venga con la sustancia de la droga, pudiera robar, asaltar o poder llevar a cabo una situación de acoso ante las femeninas que venían a bordo de la camioneta. Los recientes reportes de seguridad señalan que la extorsión, el narcomenudeo, la violencia familiar y el robo con violencia son los delitos más recurrentes dentro del municipio. Espérate, caballero, los dos caballeros vayan sacando sus pertenencias y pongan a su relación. De este lado, caballero, de favor, va a ser una inspección temporal nada más. Puedes poner tus pertenencias donde las puedas ver tú, de favor. Si puedes verificar el número de serie de la motocicleta, pásamelo. Es LL. Derecho. ¿Qué ando buscando? Como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, y una de ellas es tener y mantener en regla tu motocicleta. Sí, comunicamos los documentos, así como cualquier documento que tenga tu motocicleta para que le acredites la propiedad, de favor. Como recomendación que les va a pedir, de favor, que usen su casco, y en todo momento dejan sus documentos, pueden abordar y retirarse. Muchos de los ciudadanos no ocultan nada y pasan los filtros sin problema. Cuautitlán es el municipio número uno en el Estado de México y el cuarto a nivel nacional en percepción de inseguridad. 9 de cada 10 personas se sienten inseguras en este municipio, un total del 90%. Los oficiales han recibido una llamada anónima sobre una motocicleta sospechosa que circula en una colonia muy cercana. Los elementos asisten a esta llamada y comienzan la búsqueda. No te muevas. Al parecer trae una bolsa de plástico con hierba seca, características de la marihuana, una bolsa blanca, aquí. Con al parecer características de piedra cristal. ¿Qué calle vives? ¿Qué calle vives? Allá en la Zaragoza. Ya te has dado. Les voy a contar lo que acaba de suceder. Al parecer, un sujeto dentro de sus pertenencias llevaba una réplica de arma de fuego. Le aseguraron sustancias ilícitas. Al parecer, esto se originó gracias a una llamada anónima. Los oficiales realizaron la intervención donde un sujeto a bordo de una motocicleta estaba comercializando drogas. Muchos delincuentes suelen portar réplicas de arma de fuego, pues a estas sabandijas les basta con intimidar a sus víctimas sin tener que accionar el arma. Por fortuna, esta sabandija ha sido retirada de las calles. Esto gracias a los oficiales de Cuautitlán.
Las fuerzas de Cuautitlán han hecho una ardua labor esta noche, y eso se ha visto reflejado en las detenciones obtenidas, pero la delincuencia nunca descansa, y los oficiales día a día siguen con su labor para devolverle la seguridad a este municipio. Se respira la muerte, adicto a las armas y a la adrenalina.